Un total de 30 plazas para médicos especialistas hay disponibles en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró el secretario del Sindicato de Trabajadores, Juan Cambranis Rosado, quien reconoció que a nivel nacional existe una carencia de médicos. Detalló que en Campeche ya se lanzó la convocatoria a nivel nacional, pero lamentablemente no hay respuesta positiva. Hemos sacado una convocatoria para cubrir esas plazas. Han acudido algunos, pero sin embargo sí tenemos faltantes. Sí requerimos ese personal para cubrir los ausentismos. No se ha dejado de dar el servicio, se sigue atendiendo con el personal que tenemos, pero sí requerimos del personal para cubrir las vacaciones del personal de base. ¿Cuántos son los vacantes que hay o cuánto es lo que se requiere cubrir en cuanto a especialistas? Aproximadamente son como 30 plazas, 30 plazas de las diferentes categorías. Recuerdo que en febrero pasado los líderes de los diferentes sindicatos se reunieron en la Ciudad de México para presentar a los especialistas los beneficios de trabajar en sus estados. Pese a ello, el interés de los médicos en trabajar en Campeche fue bajo. Es un déficit que hay a nivel nacional. A nivel nacional, a fines del mes de febrero, todas las delegaciones o todas las secciones acudimos a México a la selección o al draft de médicos. Ahí todos los médicos que son egresados del instituto y de otras instituciones que terminan su especialidad escogen el estado donde quieren ir. Y pues bueno, pues ellos tienen el derecho. Ya muchos escogen Campeche, pero sin embargo no nos da para cubrir todas las plazas que requerimos. En las reuniones que tenemos nacionales de secretarios generales, pues hacemos la convocatoria entre los mismos secretarios para ver si alguien tiene personal que quiera bajar a las secciones, en este caso a Campeche. En cuanto a los trabajadores de contrato, comentó que hasta el momento no se tiene anuncio de la creación de nuevas plazas a nivel nacional, por lo que los 200 trabajadores de contrato deberán esperar hasta que alguno se jubile. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.